Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá está Nacho de Titerías, muy contento de estar haciendo este programa para todos ustedes. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos cómo va creciendo el programa. Día a día lo está viendo más gente. Por nuestro Facebook también, Titerías, que es una página de Facebook del Grupo La Pluma, mi grupo de títeres, donde también nos van a poder dejar mensajitos, nos pueden dejar información, todo lo que ustedes quieran. Nos pueden poner ahí, que a nosotros nos encanta compartir con todos ustedes, ¿sí? Que nos manden mensajes, que nosotros les podamos decir, ¡ay, miren el dibujo que nos mandó no sé quién! ¡Miren el dibujo que nos mandó no sé cuál! Ahí nos llegan los dibujos hermosos, 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 hermosos. Y hablando de cosas hermosas, tenemos una abuela preciosa y muy bonita que hoy nos va a estar contando sobre algunos famosos que está haciendo fecha de su nacimiento. Vamos a verla con ustedes, la abuela Gladys. Ay, ay, disculpen, disculpen, pero quedé de ir a visitar a Esther y ya me está por llegar el ta. Cabán, vamos, 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 dale, 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 dale. Estoy mirando justo un partido, ay, del otro día, de hace un tiempo, ya es medio viejo, pero me encanta verlo siempre. Bueno, otro día les cocino algo rico, ¿sí? Porque ahora estoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos arriba nomás! ¡Cabani! 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 ¡Ay! 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 Yo sé que es viejo el partido, pero bueno, es que me encanta mirarlo. ¿Y qué tienen para decir de una que le gusta mirar fútbol? Uno le puede gustar lo que quiera. Lo puse para festejar su cumpleaños, que fue hace poquito. De Cabani, obviamente, hablo, ¿no? De Edinson Cabani. ¡Ay! ¡Cómo juega! ¡Cómo juega! Además, es tan buen mozo. No es que sea un genio del equilibrio, ¿no? Y lleve cuatro bandejas por las mesas, sino que ni que sirva bien los platos. No, no, no. No ese mozo. Buen mozo que es muy bonito. Ay, me pongo colorada. Cavani, como Suárez, del que hablamos hace poquito, es de Salto. Y también se vino de niño a jugar al fútbol a Montevideo. Y también es delantero. Y también juega en la selección. Y también ha hecho una cantidad de goles. Y también ha jugado los mejores equipos del mundo. Pero ay, estos dos parece que hicieron todo igualito, todo igualito. Bueno, pero lo que más me gusta es que siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Siempre acompañando las buenas causas. El Eddie, sí, yo le digo así de cariño, hace poco vino a Uruguay y no saben para qué. ¿No? ¿No saben? A bailar ballet. Para que vean que todos podemos aprender a hacer lo que más nos guste, sin importar lo que digan, sea bailar, jugar algún deporte, pintar, escribir o ser el mejor mozo. Y hablando de mozo, creo que le voy a decir a Esther para pedir pizza hoy. Con estos días feos, no tengo ninguna ganas de cocinar. Ay, qué rico pizza. Ay, ¿sabían que hay una ciudad que se llama Pisa? Pisa con S, no con Z, pero Pisa al fin. Y es en Italia, si es donde iba a ser. Si sea una ciudad que se llamara Asado, seguro sería en Uruguay. Esta ciudad. No, 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 no. La otra Pisa. Bien. Un 15 de febrero, hace mucho tiempo, nació un señor que se llamaba Galileo Galileo. No. Galileo Galilei. Algo parecido, Galileo Galilei, Galileo Galilei. Y a él le gustaba una cantidad de cosas. Era astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico, de todo, de todo. Galileo es famoso, pero famoso, famoso, porque inventó el telescopio. Sí, eso para mirar de así de lejos. ¿Se imaginan? Antes no sabían que Saturno tiene anillos o que la Luna tiene montañas y cráteres. Pensaban que era una pelota lisita, lisita, como una pelota de fútbol. Cavani. Ahora todos sabemos muchas cosas, pero antes nadie sabía mucho de las planetas, las estrellas. Muchos creían que el Sol y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Pero Galileo, mirando, mirando para arriba con su telescopio, vio que no, que en realidad era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol. Cuando mucha gente cree algo por mucho tiempo, es muy difícil de convencerlos de que están equivocados. Y algunos hasta se enojan. Eso le pasó a Galileo, pero cuando salió a contar lo que había visto, se enojaron tanto que hasta lo metieron preso y lo obligaron a decir que todo lo que había dicho era mentira. Y él, después de retractarse, dijo,
Epur si move, que quería decir que sí, todo bien, pero que en realidad él tenía razón. Bueno, no es la traducción exacta de lo que quiso decir, pero está. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Me parece que llegó el taxi, pero no me quiero ir sin darle un beso de feliz cumpleaños bien grande a Germancito. ¡Ay, Germancito! Cumple un montón de años, pero bueno, vas a seguir siendo Germancito para mí, querido, ¿eh? Él toca la guitarra y hace unos temas muy lindos. Por ejemplo, hay uno que hizo que es divino, que dice así. Ti, 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 ti. ¡Ay! ¿Lo conocen? ¡Ay! A mí me encanta. Bueno, chao. ¡Feliz cumpleaños, Germancito! ¡Esther! ¡Ya voy! ¡Pidamos pizza! Qué divertida la abuela. Ay, qué ganas de comer pizza, qué rico. Hablando de pizza, les cuento que justo anoche estuve comiendo pizza, ¿saben? Con unos titiriteros, porque estuve en un festival varieté muy divertido en la Floresta con los títeres de Amairú, que no sé si ustedes se acuerdan, pero ya pasamos algo de ellos. A ver si hacen memoria. ¿Se acuerdan? De Leticia de Encanto al Alma y el pirata, medio pirado, pata de palo, parche en la mano, toda esa cosa, no, parche en la mano no, garfio en la mano, parche en el ojo, no, no tenía parche en el ojo. Bueno, ellos son los que hicieron el títere del pirata y de la abuela. Y estuvimos con ellos, así que les voy a mandar un abrazo grandote porque estuvo precioso, precioso. Hicimos una función en la calle con todos los protocolos que se puedan imaginar. La gente lo pasó bárbaro. Y un tallercito de títeres de sombra que a los niños que participaron del taller les mando un beso enorme. A Juan, a Lucas, también a María y a todos ellos. Les mando un abrazo grandote, grandote, grandote. ¿Sí? Y seguimos con este titerías tan especial del día de hoy, del sábado 20 de febrero, donde estamos haciendo un calorcito precioso acá en las costas de Rocha que nos da unas ganas de ir a la playa. Increíble, pero bueno, este horario hay que cuidarse mucho por el sol, así que hay que estar adentro de casa haciendo que mirando titerías, por ejemplo, junto con mamá y con papá, para después comentar diciendo, ay, viste qué lindo eso, ay, viste qué bonito, ay, vamos a escribirle a estos chicos por el Facebook, dale, vamos a ponerle un comentario, qué lindo, ay, por el Instagram también, ajá, o si no también por el celular, si alguien nos quiere mandar un WhatsApp o nos quiere mandar un Telegram, pueden hacerlo por el 099 55 97 40, ¿sí? 099 55 97 40. Y llegó el momento en que a pesar de cada calor me voy a poner mis guantes, porque esto funciona así. Los titiriteros nos gusta ponernos guantes y guantes negros. Porque vamos a ir a una sección con unos amigos que son una abuela y un lobo que están hablando sobre los derechos del niño. Se llama Leyendo al Derecho y son el lobo y la abuela. Vamos con ellos. Bueno, muy bien, lobo, muy bien. Ay, sí, ¿te gustó entonces? Sí, me encantó el versito, es precioso. ¿Querés que te lo diga de vuelta? No, lobo, te lo puedo decir otra vez. Bueno, está bien. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, pero para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas, cultivo una rosa blanca. Qué lindo lobo te salió el poema por quinta vez. Sí, pero la mejor que me sale es la sexta. Lobo, y si en vez de seguir dices, cultivo una rosa, lobo, lobo, lobo. Sí, mejor si hablamos de los derechos del niño. ¿Otra vez? Y sí, otra vez es importante porque los niños tienen derechos y hay que saberlos, porque si uno no conoce los derechos, cómo los puede saber? Ufa, bueno, está bien. Si tú quieres, podemos hablar de los derechos del niño. Por ejemplo, uno de los derechos es saber de su historia, de su pasado. Sí, como nosotros que tenemos historia. Bueno, todos tenemos historia, lobo. Sí, pero nosotros tenemos una historia mejor. ¿Cómo una historia mejor, lobo? Sí, divertida. Lobo, todas las historias son divertidas y se cuentan de una manera divertida. Ah, o sea que si nosotros nos contamos nuestra historia como una historia trágica, ¿va a ser una historia horrible? Y bueno, y capaz que sí. Entonces, mejor la contamos divertida. ¿Y querés contar? ¿Qué historia querés contar, lobo? ¿Y cómo nos conocimos vos y yo, Abu?
Ahora acá en Titerías. Y sí, ¿no te acordás que antes no éramos amigos? Bueno, es verdad, sí. Antes no te daba por ser muy amigable, Lobo. Sí, me daba por comer gente porque tenía mucha hambre y tú no me hacías canelones. Sí, pero bueno, Tai, y tú dices que tenemos que con... Bueno, está bien. Contemos la historia, ¿te parece bien? Y sí. Vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Bueno, pero entonces tenemos que preparar todo. Sí, vamos a preparar todo para que quede todo precioso y vamos a invitar amigos para que la cuente con nosotros. Dale, Lobo, está bien. Y nos preparamos así. Ustedes esperan ahí, ¿tá? Se quedan todos quietitos mirando cómo preparamos todo. No, 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 no. Mejor nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más titerías, con la historia de cómo nos conocimos con el Lobo. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo, ¡ah!, me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echa. Eso es una rabieta. Exactamente. Te echa. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Seguimos acá con más titerías. Bueno, una revolución acá en el estudio. Se empezaron a sacar cosas, a poner cosas impresionantes. Yo ya no puedo creer las cosas que hicieron en la tanda. Vieron que es cortita la tanda, ¿eh? Así que, bueno, si usted tiene muchas ganas de auspiciar en la tanda, puede hacerlo, se puede comunicar con nosotros. Ya le dijimos los canales y eso. Así podemos engrosar un poco la tanda y pueden apoyar a que este emprendimiento pueda seguir creciendo cada vez más. Pero bueno, hablando de creciendo cada vez más, la abuela y el lobo estuvieron haciendo unas llamadas telefónicas. Vino un ómnibus acá al canal. Se bajaron personas ahí, bueno, títeres. Un ómnibus títere con títeres adentro y empezaron a bajar. Están haciendo un acomodo. No sé si estamos listos ya para... Ah, espera un poquito más. Bueno, esperamos un poquito. Están preparando cosas, están moviendo ahí. Bueno, el lobo está haciendo un calentamiento. No sé qué hace el lobo, pero está diciendo dapa dipi, dapa dipi, dapa. No sé, ¿será un calentamiento de la voz? Parece que sí, bueno. Ahí me mantengo. Se ve que es un actor de método, no sé qué estará haciendo. Bueno, nos vamos entonces. ¿Y qué le pongo a esto? Pues no tenemos un separador de... ¿Cómo? Es porque es como un libro, que van a hacer un cuento que está en un libro. Bueno, y ponemos cuentos en libros. Vamos. Hola, ¿cómo les va? Yo soy el leñador de este bosque. Y así como me ven, no soy cualquier leñador. Yo soy un leñador muy poderoso. Soy un leñador muy especial. Porque yo soy el mejor leñador que existe. Porque todo mi cuerpo es una máquina de cortar árboles. ¿Quieren ver cómo corto árboles? ¿Quieren ver cómo corto árboles? Bueno, entonces van a ver. ¡Árbol! Este bosque no es lo suficientemente grande para los dos. Así que árbol. Árbol, vas a caer. Estás de vivo. Estás de vivo. Vas a ver entonces árbol. Cabezazo, ninja. ¡Wah!
¿Y tú? ¿Y tú de qué te ríes? ¿De qué te ríes, pequeñín? Vas a ver. ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Cabezazo! ¡Guaja! ¡Poing! Lo que pasa... les tengo que explicar una cosa. Estuve toda la mañana entrenando, yendo para aquí, para allá, para un lado y para el otro. Y estuve entrenando, así que me quedé sin energía vital. ¿Quieren ver cómo yo recupero mi energía vital? Bueno, supongo que sí, porque están del otro lado, no los puedo ir. Así que, recuperando, energía vital, ya. Ay, pero mijo, ¿qué hace ahí tirado en el piso? 101, 102, 103, 104, 105 y 1000. Hola, abuela. Pero todo tirado en el piso usted acá. Y hace así todo desabrigado. Pero esta abuela estaba entrenando y aparte no estoy desabrigado. ¿Ah, no? No, yo estoy abrigadito con mi busito de lana. Usted está desabrigada que está en camisón. Ay, usted tiene el poder de mover árboles. Ah, perdón, árbol, no sabía que estabas ahí. Me corro para el costadito. ¡Pero usted es un atrevido! ¡Un atrevido bárbaro! ¿Cómo me va a decir a mi modelito camisón? Bueno, abuela, disculpe, yo no quería... Que sea la última vez, ¿me entendió? Bueno, está bien, abuela, discúlpeme, por favor. No, ¿usted alguna vez fue un desfile de modas? No. ¿Alguna vez usted leyó una revista de modas? No. ¿Alguna vez usted vio un programa de modas? No. Entonces no se diga más. No le diga camisón a mi modelito. Bueno, está bien. ¿Y qué hace en el bosque de modelito? Ah. Bueno, le vengo a traer un regalo a mi nieta. Pero mucho cuidado, porque en el bosque hay un animal muy peligroso. ¡Ay! ¡Un dinosaurio! No, abuela, los dinosaurios están todos muertos. ¡Ay! ¡Un dinosaurio zombie! No, abuela, no es un dinosaurio zombie. Como si está muerto y camina es zombie. No, no, no camina. ¡Un dinosaurio muerto sentado! No, abuela, no hay ningún dinosaurio. ¿Y entonces qué me dice? Y no, yo no le dije nada. Le dije que hay un animal muy peligroso en el bosque. ¿Que no es dinosaurio? Sí, que no es dinosaurio. ¿Entonces qué es? Es un animal... ¡Ay! ¡Un león! No. ¿Un tigre? No. No me diga. Sí. No me diga. Sí. No me diga. Un lobo. Me dijo. Oh. ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela se desmayó! No, si voy a estar tirada así a propósito, claro que me desmayé. ¡Ay! Un tigre, un lobo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquila, si tiene algún problema, me puede llamar a mí, que yo voy y... ¡Fua! Me hago cargo del lobo. Ay, ¿cómo lo llamo? Oh, sí, muy fácil. Tiene que decir leñador. ¿Leñador? No. Es con onda, así. Leñador. ¿Leñador? No, con onda, abuela. Póngale un poco de onda. Leñador. Bueno, póngale más o menos así. Y ahora me voy. Me voy a seguir andando por el bosque, haciendo mi servicio leñadoresco. ¡Bomba de humo! ¡Tupish! ¡Bomba de humo! ¡Dos! ¡Tupish! ¡Bomba de humo! ¡Tres! ¡Tupish! ¡Cuatro! ¡Tupish! ¡Cinco! ¡Tupish! ¡Ay! ¡No tengo que lavar el pantalón con las bombas de humo adentro! ¡Abuela! ¡Allá! ¡Un árbol! ¡Que se mueve! ¿Que se mueve? ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Desapareció! ¡Ay! ¡Qué magia este leñador! ¡Cómo desaparece! ¡Ay! ¡Che! ¡Qué cabecita la mía, ¡Qué cabecita la mía! ¿Cómo voy a hacer para salir de mi casa y olvidarme de vestirme? Suerte que sé disimular, porque si no, la verdad, impresionante. Espero no... ¡Achú! Hay un moquito. ¡Ping! ¿Abuela? ¿Ay, quién habló? Soy yo, Nacho, que soy acá el que estoy con titerías. Sí, ¿qué pasó, Nacho?
No pegue los mocos en los árboles. Ah, bueno, está bien. ¡Achú! Otro moquito. No lo vaya a pegar en los árboles. No, 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 no se preocupe. ¡Ping! ¡Pero, abuela! Espere que... A ver... ¡Achú! Hay uno largo. ¡Ay, qué asco, abuela! Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Ay, abuela! Ahí tengo una idea genial. Tengo una idea súper genial. ¿Saben qué? En vez de ir a la casa de mi nieta, yo la puedo llamar y ustedes la conocen. ¿Les parece bien? Le doy el regalo acá. ¿Sí? Vamos a llamarla. María de las Mercedes Magdalena. María de las Mercedes Magdalena. Ven corriendo. ¡Ay, sí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Ya voy. ¡Ah, voy! ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Cómo que te traje? ¿Por qué te tengo que traer algo? Y bueno, vos siempre decís, me dijiste, voy a ir el sábado que hay titerías y te voy a llevar un regalo. Es verdad, es verdad. Bueno, pero es sorpresa, así que quédate mirando para acá y no biches, ¿eh? No, 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 yo me quedo acá mirando al árbol, que es re divertido. ¿Estás bichando? No, 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 estoy acá mirando, re divertido. Bueno. ¿Está bichando? No, 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 no estoy bichando. Bueno. ¡Ja! ¡Ay, el viejo truco de caminar para atrás! ¡Ay! Nena, quédate acá y no biches. Bueno, está bien. No biches, no biches, no biches. ¡Ay, ay, ay! Perdón, árbol, otra vez te pegué, che, pero este árbol está... Acá te voy a traer un regalito. ¡Tan, tarán, tarán! ¡Tarán! No me gusta. Dale, dale, es precioso. No, no me gusta, me van a poner nombrete si me pongo eso. Dale, vení, ponételo. Ufa, ay, no quiero, me van a decir, mira, me van a decir, ahí viene la frutilla que se escapó de la ensalada de frutas. ¿Quiero? Mirá que yo te ayudo a ponértelo. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Acá? ¿Acá estoy? ¿Acá estoy? Sí, te queda precioso. ¿Me van a Me van a decir, mirá, mirá, se recibió de tomatito cherry. Pero te queda precioso. ¿Me queda precioso? Sí, divino. ¿En serio? ¿Nacho, me queda lindo? Sí, te queda precioso, pareces Caperucita Roja. ¡Ay, ya me pusieron nombrete, ya me pusieron nombrete! Bueno, bueno, pero es un nombrete lindo. Bueno, me voy a ir a comprar comida a la rotisería porque tengo mucha hambre. Tanto coser, no cociné nada. Así que chau, querida. Adiós. ¡Achú! ¡Achú! ¡Abu, pero te resfriaste! Sí, un poquito. Bueno, pero, no te vayas a la rotisería, anda a tu casa. Ay, que como aire. No, no, andate a tu casa que yo le pido a papá que te cocine una comida y te llevo. ¿Como no era tu mamá? Sí, pero todo cambia. Ah, bueno, está bien. Bueno, dale, dale. Pero mucho cuidado, que hay un lobo en el bosque. ¿Y? Y cuando hay lobos en el bosque, no se pueden hablar con extraños y no se puede salir del camino, ¿entendiste? Ah, pero no pasa nada, yo lo reconozco el bosque. Cuando hay lobos en el bosque no se sale del camino. Ufa, está bien. Bueno, me voy así a ver si llego a la novela. ¡Achú! 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 Y no peguen los mocos en los árboles, que los pajaritos se pegan y no pueden volar. ¡Papá! ¡Hay que cocinarle a la abuela! Mientras tanto, en lo profundo del bosque había un animal que apareció. Era una mariposa que venía volando así, alegremente. Volaba para un lado, volaba para el otro. Se posaba en un árbol y decía, ¡cuidado, viene el lobo! Porque era un mariposo. Y ahí sí, atrás de unos arbustos, apareció. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Sí, soy yo, el lobo feroz! ¡Viva el lobo feroz! ¡Viva el lobo feroz! ¡Viva el lobo feroz! ¡Agr, agr, agr! ¡Me los voy a comer a todos! Lobo. ¿Sí? ¿Quién habló? Soy yo, Nacho, que estoy acá. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Ufa, que no se puede comer al público porque si no, no nos invitan más a actuar a ningún lado. Pero es que tengo hambre. Yo me quiero comer, no sé, un niño a las brasas, o un niño a la pizza, o un helado de niño, que es re bien. Es súper fácil hacer, ¿saben cómo se hace? Se agarra un niño, se lo pone en el freezer y después se langüetea. Pero hay que lavarle bien las patas porque si no, hiede. ¡Ay! ¡Ahí viene un niño! Me voy a esconder, me voy a esconder. Un lugar que no me ve nadie, acá. Lobo, ahí te vemos. Sí, pero cierro los ojos.
Sí, papá, ya me dijo, sí, me dijo la abuela. Sí, ya me dijo que no se hablaba con extraños. Sí, está bien, está bien. Hola. ¡Ay, ¿por qué grita? No sé, pensé que era moda. ¿Y tú por qué gritas? Porque me asusté. Ah, ¿podemos parar de gritar? Sí, por favor. Bueno, está bien. Ay, ¿cómo te queda la garganta de tanto gritar así, eh? Bueno, sí, lo que pasa es que no estoy acostumbrada a gritar tanto, no está tan bueno. Bueno, disculpe, pero es que no me puedo poner a hablar con usted. ¿Por qué no puedes? Porque tengo que ir a la casa de mi abuela a llevarle comida porque se enfermó y me avisó que no hablara con extraños. Ay, nena, pero yo no soy un extraño, yo soy un conocido. ¿En serio? Sí. A ver, ¿quién soy? Caperucita Roja. Ay, dale con el nombrete, dale con el nombrete. ¿Y usted quién es? Yo soy el panadero que me dejé la barba en todo el cuerpo. Ah, panadero, qué bueno, no sabía que estaba por acá. Sí, salí a recolectar cosas. Y dime, ¿estás solita, deliciosa, suculenta y rica niña? Yo sí, más o menos, pero voy a saludar a mi amigo leñador que está por ahí. ¿El leñador? ¿Dónde? Pero ya viene. Ay, me dieron ganas de buscar hongos, voy a buscar hongos por acá. Permiso, a ver, permiso. Ay, pero se escondió ahí atrás. Sí, estoy buscando los hongos que están escondidos. Bueno. ¿Le digo que el leñador que vaya? No, me quedo por acá. Bueno, está bien. ¡Hola, leñador! ¡Hola, Caperuza! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué salto que se mandó! Sí, porque soy un súper leñador. Bueno, qué bueno. ¿A dónde vas, Caperuza? Dale con el nombrete. Voy a la casa de mi abuela que se enfermó por andar en camisón. Bueno, pero mucho cuidado, porque hay lobos en el bosque. Y cuando hay lobos en el bosque, uno tiene que... Sí, ya sé, no puede salir de camino, no puede hablar con extraños. Pero ¿sabes qué? Yo soy muy cra y los lobos son todos unos papas fritas. ¡Papas fritas! Este chiste no me gustó, me parece un poco especista. ¿Quién habló? El panadero que está por ahí. Oh, bueno, usted. Está buscando hongo para hacer bizcocho de hongo. Yo que usted no come porque tiene pinta de ser asco. Ay, no, los hongos son ricos para comer, si son buenos. Tenga cuidado, no agarre venenosos. No, yo sé cómo agarrar los rojos con pintitas blancas, que son preciosos. Me parece que no sabe nada este panadero. No, me parece que no. Tiene que ir a investigar bien, ¿eh? Me parece que son los venenosos. No sé, pero son lindos. Bueno. Mucho cuidado, Caperuza, porque por más que parezcan papas fritas, los lobos en realidad son muy peligrosos. Bueno, está bien. Y cualquier problema que tienes, me llamas. O me. Así, leñador y yo aparezco. ¿Leñador? Bueno, algo así con onda. Y bueno, y ahora me voy a seguir trabajando, a seguir con mi misión. ¡Bomba de humo! ¡Tupsh! ¡Ay! Caperuza, allá, mira, hay una flor muy rara que parece un botón. ¿Dónde? ¿Pero qué hace? ¿Por qué no dice chau? Ay, qué loco que es, ¿eh? Bueno, adiós, señor panadero, nos vemos. Espera, no te vayas así. ¿Qué querés? Bueno, ya le dije chau. Sí, pero es que ese camino es muy largo. Bueno, pero ese camino que voy siempre. Pero conozco uno mejor. ¿En serio? Sí, porque tiene ascensor. ¿Ascensor? Sí, tiene ascensor y es súper divertido. Después llegas a un lugar que hay un montón de flores y puedes agarrar chupetines, sabor chorizo y sabor morcilla. No me juzguen, soy carnívoro. ¡Y está precioso! ¡Ay, bueno, quiero ir! ¡Nunca anduve en su ascensor! Sí, vení por acá. Te pones acá y apretas ese botón. ¡Pip! Zzzz. ¡Ay, qué lindo! ¿Saben qué? Primero me voy a comer a la abuela y después a ella me la voy a comer de postre. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con la segunda parte.
Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo, ¡ah!, me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echa. Eso es una rabieta. Exactamente. Te echa. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien. No. Seguimos en titería, seguimos. Y sé que yo, Nicanor. A ver, ese coro, por favor, en sus casas, quiero que griten todos juntos. Nicanor, Nicanor, No los escucho. ¿Por qué no los escucho? ¿Y por qué estamos en la tele, Nicanor? Ah, está bien, gracias, Nacho. Siga por allá, siga por allá. Están pasando lindo, yo estoy pasando precioso. Me encanta ver esta historia, que ya la conocía en realidad, pero es siempre linda de ver, ¿sí? ¿Saben cómo se llama una historia que uno conoce, pero que la que le gusta ver muchas veces? Clásico, es un clásico y por eso es lindo nivel. Así que estoy muy divertido acá comiéndome una torta frita que tengo por allí y después voy a seguir mirando. Bueno, espero que estén gustándole mucho todo esto porque yo quiero seguir mirando, no sé ustedes, yo quiero seguir viendo cómo pasa esta historia. ¿Qué será, comerá o no será, comerá? Ay, yo pienso que se va a comer a la abuela, me da un poco de chucho, me da miedito. Ojalá no se la coma. Bueno, besos, adiós a todos, que pasen bien. ¡Vamos, Nacho, dale! Tiene que mandar al coso. Ah, sí, mira. Suerte que Pablo es inteligente y fue solito. ¿Nicanor se durmió? ¡Ay, sí, ya estoy! Ay, bueno, a ver... Ay, ya estoy pronta para irme a acostar. Me voy a acostar y me voy a poner a dormir, a leer mi librito y acostarme con mi manta. Qué cosa que me gusta acostarme a leer y qué cosa que no me gusta tener que levantarme una y otra vez. Así que me voy a acostar y voy a agarrar mi libro. ¿El libro? Ay, el libro está allá. A ver, ay. Ay. Ufa. Ay, bueno, está acá mi librito. Ay, precioso libro. Es un poco gordo, así, pero bueno, pero es lindo. Igual a mí me gusta. Me acuesto y no me levanto más. Mi mantita. Ay, dejé la mantita ya, che, pero qué cosa, mi mantita. Qué cabeza de enamorada la mía. Uno, dos, y hop, ahí. Ahí va. Me acuesto y no me levanto más. ¿Y el libro? ¿Dónde? Ay, otra vez el libro ahí. Pero qué cosa, che. Ahora sí. Libro, mantita y yo. No me levanto más. Mis lentes. ¿Dónde dejé los lentes? Ay, che, pero qué cabecita la mía. ¿Dónde metí los lentes? Ahí los tengo puestos, pero qué cabezota, ¿eh? Qué cabezota. Ah. Ahora sí, me acuesto y no me levanto más. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Soy yo, Caperucita Roja! Ay, pero... ¿Caperucita? ¡Sí, soy yo! ¡Ábreme la puerta, abuela! Pero, ¿qué voz más rara que tienes, querida? Es porque me catarré un poco por el frío. ¡Ay, qué feo! ¿Y no te abrigaste como te dije yo con la caperuza que te di? Sí, la tengo puesta. ¡Ábreme la puerta, abuela! ¿Y si tienes puesta la caperuza, cómo es entonces que te enfriaste? Porque sí, abuela, porque sí. No. Porque sí, no. Eso está muy mal. Uno tiene que saber por qué se enferma, porque si no, ¿cómo se va a cuidar? ¡Ábreme la puerta, que hace hambre! ¿Eh? Digo, frío, hace frío. ¡Ay, pasa, querida, que está abierto! Me cachis. ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡El lobo!
sí, te voy a comer con mayonesa, te voy a comer con qué. Doña, ¿qué hace? ¿Me esconde en el ropero? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! En el cuento de Caperucita Roja, el lobo se come a la abuela. Ay, mijo, pero eso era antes. Ahora, como los niños son muy sensibles, la abuela se esconde en el ropero. Pero, ¿verdad que los niños de casa son muy valientes? No. Me esconde en el ropero. Me como a la abuela. Me esconde en el ropero. Me como a la abuela. Bueno, hagamos una cosa. ¿Quién habló? Yo, Nacho. ¿Ah? Que cuando, mire, pienso un número del 1 al 10 y el que adivina, gana. Bueno, está bien. A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo. Bueno, a ver, 15. Del 1 al 10, lobo. Por eso, 15. No. ¿10? No. ¿150? Tampoco. ¿9? No. ¿457? No. ¿8? Sí, ganó. Ja, 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 ja. Bueno, pero déjame el gorrito para afuera. Me meto en el ropero, me meto en el ropero, me meto en el ropero. ¿Y el gorrito? Ah, ahí está, porque me voy a hacer la segunda parte, me voy a disfrazar, voy a quedar como el identikit de la abuela, como la foto del Facebook, así cuando me aparezca, va a ver, acá cierro la puerta y me acuesto por acá, jajajajaja, y enseguida llega Caperuza. Ya está por venir seguro. Ahí la vi. ¡Toc, toc! Pasa, querida, y cierra la puerta. Ay, sí, abu, ya estoy. Disculpa que demoré, pero lo que pasa es que había un montón de cosas que... ¡Abuela! Sí, cariño. ¡Estás hecha caroso! Bueno, es que la gripe viene cada vez peor. ¿Te hiciste el hisopado? No, no hace falta, porque somos títeres y aparte en esta época no existía. Bueno, está bien. Pero qué oreja más grande tienes. Parece que te hubieras enchoñado de tus 300 cumpleaños. Y son para oírte mejor. Acércate. ¿Y esos ojos tan grandes que tienes? Parece que te hubiera dado alergia. Son para verte mejor, querida. Acércate. ¿Y esa nariz tan grande que parece que te hubieras dado de trompa contra el piso? Es para olerte mejor, querida. Acércate. ¿Y esos dientes tan grandes? Son para comerte mejor. ¡Ay! ¡El panadero! No, soy el lobo. ¿El lobo? Sí, soy el lobo. ¿Y no tiene un primo panadero muy parecido? No, era yo que te mentí. ¡Ay, socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Leñador! 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 Ay, no entendiste nada. No se llama así al leñador. ¿Sabes cómo se lo llama? Se lo llama leñador. ¡Cuidado! ¿Qué pasó aquí? Ay, entró por la ventana. Sí. ¿Qué está pasando? Le explico. Yo soy la abuela, que tengo un problema hormonal y me crecieron pelos. ¡Di la verdad! ¡Es el lobo! ¡Es el lobo que lo despidieron de la panadería! ¡No se puede robar sanguchito! ¡Me quiere comer a mí! A ver, lobo. ¡Di la verdad! Está bien, soy el lobo. La abuela me pidió que le cuidara las plantas mientras iba al chui. ¡Mentira! ¡Me quería comer! ¿Y esa voz de dónde sale? ¡Ay! ¡Es porque soy ventrículo! ¿Qué? ¡Venculítulos! ¿Cómo? ¡Venculítulos esos que hablan con la panza! ¿Ventrílocuo? No, es un sinvergüenza. Me quería comer, estoy en el ropero. ¡Ay! Abu, salí nomás del ropero. A ver, acá salgo. Ay, sí. ¡Abu! ¿Y vos? Medio pueblo que te avisa que no salgas del... No hables con extraños, que no salgas del camino. Total, a la que se quieren comer es a la abuela. Sí, ella es la culpable. Ella es la culpable por vestirse raro y por no hacer caso. ¿Perdón? Perdón, acá el único culpable es usted. Si usted no se quisiera comer a la gente, nadie se tendría que andar cuidando, ¿me entendió? Bueno, está bien, pero no me peguen. Nadie le va a pegar. Le vamos a cocinar unos canelones y a ver si se queda a jugar y así aprende a ser buena gente. Bueno, está bien. ¿Y nosotros nos vamos? Sí, nosotros nos vamos. No, se quedan y vamos a comer todos canelones. ¡Yuhu! ¡Canelones! ¡Ay, qué bueno! Nos vamos entonces contigo, Nicanor. Nicanor. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué lindo que estuvo! Estuvo precioso, estuvo divino, estuvo genial. Nicanor, ¿estaba mirando? Sí, estaba mirando. Bueno, me dormí un poquito al final porque anoche estuve parranda. Bueno, Nicanor, ¿le gustó el programa de hoy? ¿Dónde está Nacho? Estoy por acá, a ver si aparezco acá. Mira, me estoy apareciendo medio chiquito, medio grande, pero voy a aparecer por acá. ¿Sí? A ver, acá estoy. Nacho, vení para acá.
No, esto todo para complicarle la vida a Pablo, que anda corriendo por un lado y para el otro, haciendo... Bueno, nos vamos a ir con Nicanor, ¿sí? Vamos a irnos todos. Muchísimas gracias. Este día tan lindo que estuvimos haciendo algo tan diferente. Y bueno, les mandamos un abrazo grandote, ¿verdad que sí, Nicanor? ¡Claro que sí! ¡Adiós!